históricamente nuestra sexualidad pues ha estado muy reprimida y no hemos pensado, no nos hemos parado a pensar qué es lo que nosotras queremos y nos gusta. Por supuesto, el placer con pareja es maravilloso, pero primero tenemos que empezar con una misma. Lo importante es que te conozcas, que sepas cómo eres. Entonces es muy importante, la sexualidad empieza en una misma. No podemos tener una sexualidad plena y placer si no creemos que somos merecedoras de ese momento. Yo creo que una mujer cuando puede encontrar su propio placer, que lo tenemos normalmente bastante abandonado, yo creo que eso te puede dar mucha seguridad. Al final la fuerza sexual es fuerza vital. Transformar esa energía para millones de cosas. La energía creativa es la energía sexual. Por lo tanto, esto te da la seguridad, la fuerza, la vitalidad, el coraje, viene desde ahí. Entonces, si tú investigas en ese campo, ya verás que se te abre un mar de posibilidades. El poder tan grande que tiene la energía sexual en general, pero la de la mujer, nuestra naturaleza, nos hace creadoras de vida, eso es un poder que no se puede obviar y por más que se intente silenciar, sigue estando ahí. El gozo entendido como el permiso que se da a la mujer para gozar es sanador. ¿Por qué? Porque todo lo que sea responder a una necesidad o a una demanda de tu propio cuerpo, que venga del interior, sea física, emocional, sexual, espiritual, respetar eso y darle una respuesta, yo creo que es profundamente sanador. El placer, el gozo de una relación sexual, cuando es muy completa, te da... Te da belleza, sube. Te da belleza. Claro, por supuesto que lo he probado y he gozado con él de sus propiedades cosméticas y como hidratante y virtudes de aromaterapia, porque tiene un montón de aceites esenciales, menta, geranio, rosa, jazmín, en esta mezcla que tiene poderes afrodisíacos, estoy convencida, proporciona unos orgasmos muy plenos, es que se juntan los cinco sentidos. Este producto que se utiliza en los genitales, se ponen dos gotitas en el clítoris. Sí, lo he utilizado. Es fantástico. Es hidratante, lubricante, sí. Suavizante. Usar el Sensuality, al final lo que me estaba trabajando era esa dulzura que a veces pierdo. Estaba como activando una Mireia que coge esos 10 minutos para darse placer a ella misma. Por lo tanto, estaba trabajando muchísimo en mí, mucho más de lo local, de lo físico. Era una experiencia que iba muchísimo más allá y que encima me estaba sanando una parte que yo creo que tengo bloqueada. La sensación de la menta, ¿no? Yo es lo primero que noté. Yo noté calorcito, como... Sí, sí, es como un calor, pero te sube, ¿no? No es una cosa tan loca. Es que es a lo que yo me refiero, fue como un despertar de todo lo que es el órgano, porque el clítoris se ve así, pero sí. Es una monada. Entonces yo noté como un despertar y expansivo. O sea, sí noté esta cosa energética. Sí, sí, esta expansión por dentro. Y luego sí que noté un pequeño viaje interior hacia el gozo, hacia el despertar también del conocimiento de la propia sexualidad. El placer empieza por una misma, por lo que tú decías, cuidarse, saberse, quererse, mirarse y experimentarse. Yo creo que cuando probé Sensuality fue un viaje interior en toda regla. Porque además, como no tenía expectativas, como lo hice así en la tuntún, voy a probar el producto para poder hablar de él desde una... Y de repente sentí tantas cosas, yo lo transformé en una experiencia tántrica. La verdad, yo sí lo recomiendo porque si hidratamos todo el cuerpo, es que la zona íntima hay que hidratarla. Dejar que se exprese, porque, claro, porque se expresa a un nivel muy profundo y te lleva, bueno, pues tanto si es a solas como si es compartido, esa sensación que decíamos antes del gozo, que no es solamente el placer, no, sino mucho el más. Gozo, que tiene mucho que ver también con la belleza, ¿no? El placer, el gozo, es el gozo de la vida. Yo creo que es un producto muy recomendable y sobre todo el hecho de poder usar algo que es para ti. Es un despertar interno.
para la sexualidad de la mujer.